Ejército TV, todo por la patria. El 4 de noviembre de 2021, el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general de División Tito Livio Moreno Coelho, acordaron la organización y desarrollo de las operaciones Soberanía Caribe Norte y Soberanía Pacífico Norte, atendiendo los fallos de la Corte Internacional de Justicia de 2007 y 2012 y el Tratado de Límites firmado entre la República de Nicaragua y la República de Honduras en el Mar Caribe y aguas afuera del Golfo de Fonseca el 27 de octubre de 2021. El 1 de diciembre de 2021 se dio inicio a la ejecución de dichas operaciones, antecediéndolas una sesión de trabajo entre el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, general de División Tito Livio Moreno Coelho. En este periodo se han empleado importantes componentes de fuerzas y medios que han ejercido el derecho pleno de soberanía en nuestros espacios marítimos y a su vez han contribuido a evitar la incidencia de actividades ilícitas transnacionales. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria. Todo por la patria.